Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En San Marcos detuvieron a Cruz Ernesto Caravantes Navarro, alias Ceja, un pandillero que participaba en diferentes hechos delictivos con la estructura terrorista. Será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas y podría pasar más de 25 años en la cárcel. Este delincuente pensó que solo Dios podía juzgarlo, pero ahora este día este criminal va para un penal de El Salvador. Esta es una frase que se escriben estos pandilleros en el pecho. Ya era tiempo que alguien juzgara a estos criminales aquí en El Salvador. Este es Octavio Alexander Rodríguez Martínez, alias Tabo, quien este día salía en libertad del centro penal de Apanteos de Santa Ana, pero lo recapturamos y volverá de nuevo a su celda por el delito de agrupación. Ocupaciones ilícitas. Capturaron en la quinta calle y 13 avenida norte de Santa Tecla a Pedro Antonio Corea, alias Chiqui, quien es encargado de movilizar las armas de los pandilleros. Estos son los capturados por la Fuerza Armada. Voy a seguir con más información. En conjunto con la Policía Nacional Civil ubicamos a José Wilber Mujía Ocote, miembro de la 18S y que participó en el femicidio de las hermanas Catherine y Patricia, ambas de apellido Escobar Aparicio, metido en junio del 2013 en Puerto del Triunfo. AFT Vulcano ubicó a tres sujetos presuntos colaboradores de la pandilla MS-13 en posesión de marihuana en la urbanización La Lima 3 de San Salvador. Fueron entregados a la policía. Eso es lo que tiene que hacer la policía del Salvador, llevarse a los marihuaneros también. Dejan en libertad a estos marihuanos y ellos lo que hacen es seguir creciendo las pandillas y siguen extorsionando igual que sus distribuidores. También siguen con sus negocios ilegales aquí en El Salvador y colaborando como postes de estas estructuras criminales. A estos vagos que andan en las calles los tiene que levantar la policía también si quieren que las pandillas se terminen aquí en El Salvador. Voy a seguir con más información. Capturan a motor taxista que extorsionaba a sus compañeros en Valle del Sol, Apopa. Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de César Alexander García, alias Infante, encargado de recoger el dinero de la extorsión. Los mototaxistas de Valle del Sol de Apopa. Este sujeto se hacía pasar como conductor, pero era quien transportaba al resto de pandilleros a diferentes zonas del municipio. Era acusado de agrupaciones ilícitas y podría pasar más de 20 años en la cárcel. Algunos mareros se infiltran en los mototaxistas. Lo que hacen estos criminales es ponerle extorsión a sus mismos compañeros, amenazarlos de muerte si no pagan la mal denominada renta. Todo es un negocio para estos pandilleros aquí en El Salvador. Voy a seguir con más información. 99.6 de terroristas capturados han sido enviados a la cárcel. 99.6 de los pandilleros capturados durante el régimen de excepción recibieron prisión provisional mientras durante el proceso judicial, según un informe de la Corte de Justicia. De acuerdo con la información, desde el 9 de abril hasta el 8 de julio han desarrollado 384 audiencias de imposición de medidas para los 38.736 hombres y mujeres han sido detenidos por pertenecer a pandillas o ser colaboradores de estos grupos. En las audiencias realizadas en los juzgados especializados de instrucción, ubicamos en las zonas de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, resolviendo que continúen en los penales de 4 a 6 meses. Estos delincuentes ya no salen de las cárceles, van a pasar 30 años en prisión. No entiendo por qué algunos solo los acusan de agrupar pasiones ilícitas y todos los miembros de las pandillas son extorsionistas. Muchos de ellos matan a personas cuando no se les paga la extorsión. Es por eso que les tienen que dar 60 años de cárcel, no solo 30. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.